Alfonso Pérez Garcés, comandante de la Armada Nacional. Me acompaña también el almirante Amézquita. Gracias a la investigación realizada con estos equipos, hemos encontrado ya dos embarcaciones adicionales. Una embarcación que es del periodo colonial y otra que desde el punto de vista de análisis preliminar corresponde al periodo republicano de nuestra historia. Nuestro gobierno decidió que todo ese tesoro es un patrimonio unificado que no puede ser partido, que no puede ser separado, que es un todo que tiene una riqueza patrimonial enorme. Obviamente se presentaron ahí diferencias de carácter jurídico que hemos avanzado con el Ministerio de Cultura y también con la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación para resolverlos.